Buenas noches a todos, bienvenidos al programa Sobre la Net. Ya estamos hoy en vivo, lunes 20 de mayo, y siendo exactamente las 7 de la noche. No lo podemos creer. No lo podemos creer. Estamos iniciando el programa temprano. O sea, no estamos analizando la hora. Sí, a la hora, porque en realidad esta es la hora en que tenemos que iniciar el programa, realmente. Pero bueno, vamos a empezar hoy el programa comentando. La verdad es que tenemos un inacabable los temas que tenemos hoy para comentar acerca de lo que ha pasado este fin de semana en Lugares Volcánicos. No, sí, esta semana tenemos muchos temas porque ha pasado la Copa Panamericana Sub-20, que campeonó Cuba acá en nuestro país. Tenemos un montón de notas para los que vieron. Tenemos la Copa Panamericana Sub-20, tenemos la Copa Panamericana Sub-18 que se juega desde mañana, la gira de la selección de mayores, la gira de la selección de mayores masculina, hay torneo de playa, perdón, hay anuncios de playa. Tenemos un montón de cosas para comentar hoy día, así que... La final de Game of Thrones. La final de Juego de Tronos. Así es, tenemos un montón de cosas que comentar. Es todo un tema la final de Juego de Tronos. Así es. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Con qué vamos a empezar, Tony? Tienes un anuncio importante que hacer, me parece. A ver, en realidad, vamos a comenzar con un anuncio de servicio público que es muy importante para mí. En este momento, encima de mi cara va a aparecer una cosa bien interesante que se llama sandía naranja. Les explico qué es una sandía naranja. Es una sandía de color naranja. Está por aquí. Sí, me parece. Ajá. Sí, por favor, si alguien sabe dónde conseguirla aquí en Lima, díganmelo. Es una sandía que estoy buscando hace mucho tiempo. Me van a hacer muy feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Habiendo terminado con la sandía naranja. Era importante decirlo. Comenzamos hablando acerca de la Copa Panamericana Sub-20. Porque la Copa Panamericana Sub-20 se desarrolló en nuestro país. Campeonó Cuba. Segundo puesto quedó República Dominicana. Y tercer puesto quedó Perú. El podio que esperábamos completamente, digamos, no sabíamos si República Dominicana o Cuba se iban a llevar el primer lugar, pero lo importante de esta copa es que desnudó una de las grandes interrogantes que tiene muchas de las personas que son público de Sobre la Net. Otra vez, Natalia, otra vez nos metemos en los mismos problemas que nos metimos hace 6 años por romper categorías, y eso es lo que ha ocurrido en la Copa Panamericana, porque jugaron 6 de la categoría juvenil sub-20 y 6 de la categoría menores. Y el resultado fue, no quiero decir desastroso, porque conseguimos la medalla de bronce, pero estuvimos literalmente a un punto de perder 3-0, o sea, contra Chile. Yo creo que el resultado en sí de la copa es lo que esperábamos. Sí, o sea, el resultado en sí de la copa es lo que sabíamos. Había que quedar tercero, ¿ah? Es lo que sabíamos, sí. Ya, o sea, desde el inicio, desde que la copa se formó, nosotros sabíamos de que el podio iba a ser Cuba, Dominicana y Perú, nadie sabía en qué orden. Exacto. Eso sí ha sido como que un tema que se ha ido trazando, pero que Perú haya quedado con la medalla de bronce era lo esperado. Sí. Ahora, el problema es cómo hemos llegado hasta esta medalla de bronce, cómo hemos perdido. A ver, no le sacamos un set a Cuba. No le sacamos un set a Cuba. No le sacamos un set a Dominicana. No le sacamos un set a Dominicana. Y estuvimos a punto de no sacarle un set a Chile. Estuvimos a punto de perder 3-0. Algo histórico. Íbamos a perder 3-0. Uh-huh. O sea, estábamos 22-18 abajo en el tercer set, con 2 sets abajo. Íbamos a perder contra Chile. O sea, eso era algo que yo creo que nunca lo hemos visto. O sea, hemos perdido contra Chile, sí, en lo de sur, me parece. Mira, en la Copa Panamericana Sub-20 del año 2015 perdimos contra Chile. Ya. Pero era el equipo de Briceño, sí, que era un equipo, digamos, que en ese momento era Sub-16, contra un equipo Sub-20. Entonces, claro, no me parece tan grave haber perdido contra Chile en esa oportunidad. Sí. Era cuando Mari Carmen Guerrero y Mayra Sandoval, Catherine Regalado todavía. Claro, o sea, pero no fue en Copa Panamericana, sí, fue no fue en lo de sur. También. Porque creo que ese fue un campeonato en el que todo el mundo dijo, sí, vamos con menores. Allá. Y a la hora el único que fue con menores fue Perú. Fue Perú. Sí. Porque en lo de sur, el que campeó en Argentina, el oro histórico, claro, de Argentina en lo de sur, también perdimos contra Chile, pero Chile era mayores y nosotros éramos Sub-18. Sí, ahí perdimos. Ahí fue Juan Diego García también su participación. Claro. Pero ya, ¿qué es lo que nos deja esta Copa Panamericana Sub-20? El principio es de que nuestra categoría está rota. Sí, una vez más esta categoría, tenemos una categoría que se ha quebrado con el tiempo, lamentablemente. ¿Y qué se puede decir? A ver, tenemos, para hablar exactamente de las categorías, ¿no? O sea, de las que son de la categoría. Kiara Montes. A ver, son 7 de la categoría. Kiara Montes. Flavia Montes.
Julia Montalbetti, Daniela Muñoz, Claudia Palza y me falta una, sí, que no estoy seguro quién es, si nos pueden ayudar, por favor. Es Archiniega, pues. Ah, y Ariana Archiniega, sí, que fue la capitana del torneo. Y de las siete, no estaban las siete en cancha, siempre había dos jugadoras juveniles más la libero Andrea Calderón, dos jugadoras menores más la libero Andrea Calderón, que es menores. Sí. La última vez que pasó esto fue con la categoría de Ángela Leiva, cuando ellas eran menores, que las ascendieron directamente para poder participar. Y el resultado esta vez fue mejor que en esa oportunidad, porque en la oportunidad Ángela Leiva y compañía quedaron en puesto 5. O sea, sí ha habido una mejora en general, pero no cumple con lo que una categoría debería tener. Una categoría debería tener todas las jugadoras de la misma edad. Sí. Y si una jugadora es lo suficientemente importante para agarrarla de una categoría más abajo, entonces la sacas. Ejemplo, Caterina Bossetti en Italia. Tal cual. Que la jalas de abajo, pero ya no las haces entrenar menores. Después, otra cosa que se ha desnudado en esta copa es la falta de opuestas que tenemos incluso en categorías bases. Pues porque Ariana Arciniega es una opuesta que ha llegado a este torneo habiendo pasado por todas las posiciones. No está Thaisa porque está en la gira en Europa, así que has tenido que improvisar opuesta. Camila Pérez fue nombrada de hecho la mejor opuesta del torneo con Perú, pero llegó a ese torneo sin saber que era opuesta. Sí, sin saber, o sea, en el puesto de opuesta creo que sin saber le voy a escribir, ¿eh? O sea, sí estaba inscrita como opuesta, que es la razón por la que ganó, pero no, digamos, Perú no genera una opuesta desde hace mucho tiempo y no podemos generarla ni en categoría sub-20 ni en categoría sub-18, entonces tenemos un gran problema con lo que es la categoría sub-20 en este momento. No, y además, a ver, el tema de la chica Camila Pérez, ¿no? Que sí, o sea, ha hecho un buen trabajo, pero no es una opuesta neta. Y también hay, digamos, no quiero ser mala, pero ha hecho un buen trabajo, pero no es la opuesta que hoy en día el voleibol de alto nivel mira. No, pues. O sea, tú ves una Tillana Boscovic, ves a Paola Egonu, no son jugadoras tan habilidosas, son simplemente fuertes. Exacto. Opuesta, y ella no es fuerte, ella es técnica. Ya, el tema con Camila Pérez es que Camila, ella comenzó siendo armadora, aunque no lo crean. Natalia, cuando la agarró de la selección que estaba ya preparando Briseño, uh-huh, la quiso de armadora. Y no me parece mala la idea original, porque es una jugadora alta que volea bien. Sí. Sin embargo, ahí se quedó el proceso de armadora, porque Yadira y Carolina Takahashi y la misma CC estaban dentro del proceso. Okay. Entonces la pasaron a central, que como central la hace bien, pero todavía no pega fuerte. Así que ahora, por la necesidad de una apuesta, la pasaron a opuesta. Y a mí me parece que sí cumplió su chamba, pero no es una opuesta que va a servir para la categoría de mayores. No ahora, en todo caso, tendrían que criarla muy bien. Yo creo que más opuesta es Julia Montalbetti. Yo tendría que verla, nunca la he visto. Claro, no, yo tampoco nunca la he visto, pero no sé, me parece, podría ser. Porque es fuerte la chica. Claro, pero mira, nos hemos quedado sin opuestas en una categoría que tenía el 2 de las mejores opuestas de Perú, que son Sandra del Águila. Thaisa. Bueno, Sandra del Águila, que es una opuesta que quedó fuera de la selección, sí, de Natalia, porque no está fuera de la selección y vamos a hablar de eso más tarde en el programa. Uh-huh. Thaisa, que está en la gira con Paco. Y Mapi, pues. Mapi, que ya no está en selección. Y acá hay que aclararlo. Uh-huh. O sea, no es por un tema de Natalia, porque muchos están diciendo, ¿qué hizo Natalia con Mapi? ¿Qué? ¿Dónde está Mapi? Que no sé tanto. Mapi no quiso estar más en selección y se retiró. Claro, y no es un tema tampoco de selección en general. Exacto. Mapi en Cristal también salió por temas que son salen fuera del voleibol. Exacto. O sea, que no lo vamos a comentar porque no da. No da, pero sí, no es un tema de voleibol. Mapi salió del grupo del voleibol porque ella tenía problemas en general personales que, exacto, no tienen nada que ver al tema del voleibol. Si algún día vuelve, ojalá que la acepten de nuevo, porque todos sabemos cómo es acá el voleibol. Una vez que le dices que no a alguien, como que lo toma como no para siempre. Exacto. Pero bueno, ahora, otro tema con Perú es que su forma de juego es rara. A ver, para empezar, el saque es malísimo. El saque se quedó en los 80. Sí, para variar. Para todos los que les gusta la palabra ochentero, creo que el saque de Perú es sinónimo de ochentero. Sí, o sea, es un saque estático en el suelo, flotante, rasante. Es un buen saque. No digamos de que es un mal saque, pero no es el saque que necesita un equipo que está yendo a competir a un torneo y que está clasificado al mundial. Con eso es que no vamos a ganar a nadie. Exacto. Y se puede ver incluso la influencia de la categoría Natalia contra la categoría que había dejado originalmente Briseño, porque las chicas de Briseño sacan con salto. Kiara, Ariana,
Flavia. Entonces se nota que hay una diferencia en el estilo de entrenamiento y eso también afecta mucho. Ahora, muchas personas también nos están comentando acerca del estilo mala mala. Bueno, el estilo mala mala en realidad es el estilo Natalia, pues Natalia tiene un estilo de juego y ese estilo de juego para este torneo que ella lo tomó como una preparación, así que puede haber sido que solamente algo que esté probando, me da muchísima curiosidad por qué es que me da muchísima curiosidad por qué es que Natalia defiende en línea. Natalia defiende en línea, defiende en una línea directa en la línea de 6 metros, o sea, de la línea, digamos, de la net, está la línea de 3 metros, luego hay una línea imaginaria de 6 metros y ahí defienden todas. Defienden 4 incluso algunas veces. Y es bien raro porque no estoy seguro qué ganas con eso. No achicas la cancha, no arriesgas las cosas, no regresas los rebotes largos. No estoy seguro qué es lo que intenta probar. Yo creo que lo que intenta es simplemente hacer lo que hizo en el 2013 con esta categoría. Usarla, malgastarla, desperdiciarla. ¿Para qué? Para que las menores tengan más rodaje y vayan a un mundial de menores a hacer un buen papel. Ahora, yo te voy a ser sincera. Me parece atroz lo que ha hecho. Me parece que al final, se está cometiendo el mismo error que hace 6 años 6 años, atrás. sí, O sea, claro. estamos volviendo a tropezar con la misma roca. O sea, realmente. Y no solo eso, sino que cuántas de las jugadoras de la categoría de hace 6 años están en este momento actuando en selección. O sea, la mayoría ya, pero ¿cómo han llegado a selección? Ángela Leiva llega a selección de mayores siendo un problema para el entrenador, porque no recibe. Y por las fotos que hemos visto de lo que está probando Paco en su gira en Europa, se nota de que está haciendo especial trabajo en el hecho de que Ángela no recibe. Algo parecido le está pasando en esta categoría porque Kiara Montes no recibe. Entonces, ¿qué ha hecho? Reciben de a cuatro. Y lo más interesante es poner a Camila Pérez, una jugadora que toda su vida ha sido armadora y central, las dos posiciones que no reciben, la pone de opuesta y la pone a recibir y recibía mejor que Kiara. Algo que, digamos, si vamos a hablar de las cosas positivas que se han visto de esta copa, Arciniega recibe muy bien. Eso me quedé muy impresionado acerca de cómo ha mejorado la recepción de Arciniega. Julia Montelvetti está pegando más fuerte, que también es algo importante. Carolina Takahashi está armando mejor para lo que se necesita de una segunda armadora de una categoría. Sobre todo cuando la segunda armadora también es 2 años menor que la categoría, porque ambas, ella y Yadira, son menores. Pero aparte de eso, como que han desnudado todo lo malo que le ha pasado a Perú y cómo ha quedado esta categoría. Yo también, digamos, en el tema de Arciniega, o sea, es una jugadora que ha mejorado, sí, para toda. Ella no ha tenido muchos años en selección, No, pues. entonces, si tú la comparas con todos los años que tienen Flavia, Kiara, en fin, Claudia Paiza, todas las que están, es una chica que ha evolucionado muchísimo, pero no tiene, digamos, todavía el perfil de una capitana, está lejos de serlo, es una jugadora muy apática en el campo. A mí, bueno, es que yo la conozco personalmente, entonces sé que sí puede, digamos, como que jalar grupo, pero en la cancha no se vio. Pero sí, pero habría que darle la oportunidad también porque también es como que la nueva dentro de la categoría y la pones de frente de capitana, también es ahí como que un tema más grande. A ver, Ahora, sí, no, dime. no, ya quería comentar, Patrick Segovia Carranza nos pregunta, ¿qué pasó con Karen Heredia? Karen Heredia está en Chiclayo, supongo. Sí, creo que sí. Sí, o sea, no, ella es una chica del norte, de provincia, que es bien alta, mide 1,86 m, es de la categoría de más abajo. Y estuvo con Luis Omar en alguna oportunidad. Después pasó a las manos de Queiroga, también pasó por las manos de Natalia, estuvo en San Martín y ahora creo que simplemente no está jugando para selección, debe estar jugando para Chiclayo. Si alguien sabe qué pasó con Karen Heredia, por favor díganoslo, Que porque nos avise, es sí. una chica que nació en el 2003, que mide más de 1,86 m. Kike Buril nos dice, Natalia odia a las altas, prefiere a las bajitas habilidosas. Es posible. El problema es que ya tú juegas bien con bajas, puedes jugar con bajas, con gente de que no tenga tanta estatura, que no tenga el biotipo, pero por lo menos recibes bien para poder jugar rápido, para poder jugar bien. Pero este equipo tiene jugadoras bajas y encima no reciben bien. Y es lento. Y es lento, Es es un equipo lento. muy lento. Ahora, lo que sí noté también es que el armado está como que
ya le habían dicho a ambas armadoras que dieran una calidad de pelota bien diferente, que es una pelota que no sé si es rápida o baja, porque no sé si lo están confundiendo entre rápido o bajo o simplemente le sale mal. No, no estoy seguro de qué es lo que está pasando ahí, pero si sí, la bola no estaba, no No estaba, estaba limpia. no, no estaba limpia. Sea, no, era una bola, digamos que no. No, la verdad es que no. Y hablando de esa, digamos, del armado, acá ha habido mucha polémica también, ¿no? Por el tema de Carolina Takahashi y el tema de Yadira Enchante. Yadira Es que, digamos, Yadira es como que la armadora que todo el mundo ha visto en esta categoría como la gran salvadora del armado en el Enchante. país, porque desde que era menores ya la habían estado explotando para que estuviera en esta categoría, desde que era infantil. Sí. Pero en esta copa como que no le salieron las cosas. Pero no le vienen saliendo. A ver, ya se pasó. Creo que no es su fuerte estar con Natalia, porque en el Sudamericano Menores del año pasado también le fue muy mal. Terminó siempre jugando Carolina. Sí, claro. Y esto es un tema también que va por... Bueno, ya diré que ahorita está en San Martín, lo cual también es como que un tema Sí. específico. Y nada, estaba justo viendo también revisando las estadísticas con las que terminó el torneo, porque bueno, como sabemos, Norseca le encanta premiar a todo el mundo. Sí. Alia Masese, jugadora de la selección de mayores de Cuba, se quedó con el premio de mayor anotadora. No voy a mencionar a todos, lo llevaron dos cubanas, dos dominicanas, mejor servicio Ivy May de Cuba. Mejor defensa era Libre de Puerto Rico. Mejor armado fue Mariona Trujillo de Puerto Rico, pero le voy a dar una noticia a todos. La mejor armadora fue Carolina Takahashi. Lo que sucede es que para evaluar el ranking de armado, tú evalúas entre los sets de todos los equipos. Y, perdón, entre todos los sets que ha jugado el equipo. Y si tú pones a Carolina Takahashi sobre los sets de Perú, queda en segundo lugar por uno. Solo Por uno. uno. Entonces, si tú vas más abajo, porque las estadísticas en Norseca se publican completamente, a la lista de mejores armadoras en total, Perú sale muy por encima de Puerto Rico. Así que Carolina Takahashi, te robaron el premio, hija. Te robaron el Sí. premio. O sea, bueno, ya lo saben. O sea, ella fue la mejor levantadora del torneo. Simplemente que, bueno, la puertorriqueña jugó más, pues, ¿no? La puertorriqueña jugó todo, eso es lo que Sí. pasa. En cambio, Tú. Carolina tuvo que prestarse el puesto con Yadira. Exacto, eso es lo que sucede con las estadísticas en general del BIS, que solamente te calculan como si tú hubieses estado todos los sets. Así es como Niverka Marte también termina siendo la mejor armadora de la Copa Mundo. No solo es porque es una buena armadora, Esa fue, pero sino porque fue la única armadora que armó todo el torneo. O sea, sí. si tú no juegas un partido, ya estás muerto. Era como le dieron el premio, mejor armadora, y todos, ¿no? Esperando que salga, no sé, güey. No Niverka No Marte. Niverka, o sea, O sea, cualquiera. no, no tenemos nada contra Cualquiera. Niverka. Niverka es linda, Te queremos, Niverka, pero. pero ¡No! o sea, no, O sea, no era no. Creo esperado. que hasta las dominicanas se venden aquí. ¿Qué? ¿Han dicho bien? No, no, se han confundido, no. Pero bueno, Carolina fue la mejor. Si queremos culpar a alguien porque no se le dio el premio a Carolina, culpemos a Natalia. Porque si hubiera dado cuenta, como todos los peruanos, que después del primer partido, Carolina era la armadora que tenía que estar desde el arranque porque se lo había ganado en el campo, yo creo que hubiera ganado. Sí, claro. Ahora también hablemos que Carolina fue la armadora que más faltas cometió durante el torneo, ¿eh? Pero en realidad ella fue la mejor armadora del torneo. Lo que pasa es que no se le premió por la diferencia de ranking con la puertorriqueña. Y en saque, ¿quién quedó mejor? Ay, o sea, sé, pero hablando de las otras, No, en porque. saque ganó Ivy Ah, May de perdón, Ivy Cuba. María, sí, la que hizo 14 aces en un solo partido, ya con eso Sí, prácticamente claro, estaba que tranquila, sí. sacaba como bestia. 30 aces hizo en el ¿Y de total. Perú, quién fue la mejor De sacadora? Perú la mejor sacadora fue Flavia Montes, pero espera, ¿no? Hay un empate entre Flavia Montes y Kiara Montes que ambas hicieron 6 puntos de saque. O sea, ni siquiera las dos juntas hacen la cantidad de saques puntos que hizo Ivy May. Sí, o sea, Ni siquiera, no. las dos juntas ni siquiera hacen la cantidad de puntos que hizo la segunda mejor sacadora, que fue Yeimaris García de Cuba, ni la tercera, que fue Natalia Martínez de Dominicana. Y Gracelyn Garbacho, la gran revelación de Chile, que estaba cuarta, que es una jugadora de ¿cuánto mide? 1,90 y algo, ¿no? Oye, qué bárbara esa chica. La vamos a ver ahora en la copa que se va a jugar en Cayete. Más adelante vamos a estar comentando acerca de ella. Sí.
Y qué barbaridad esa chica. Dice que la han repatriado, que tiene doble nacionalidad, americana y mira, yo te chilena. digo algo de que Eduardo Guillaume desde hace mucho tiempo ya estaba comenzando con esta idea de buscar jugadoras chilenas en todos lados. Ya. Porque es que es cierto, porque por ejemplo, Paula Salinas, la armadora, no es chilena, es peruana. No, es chilena, Es pero chilena. la mamá es peruana. Tiene nacionalidad peruana, entonces ella simplemente no decidió jugar por Perú porque acá tampoco hubiese tenido espacio por la calidad de armadoras que tenemos nosotros y se fue a jugar a Chile. Entonces no me sorprende que también esté como que una jugadora estadounidense. Y otra cosa que me gustó es la armadora de Chile, porque la armadora de Chile yo no la había visto nunca. Claro, porque Catalina Núñez. siempre ha armado la otra. La Siempre otra armada chica Pilar. que es Paula. Ajá, siempre armada Paula. Ahora, hay una cosita con Paula, que lo voy a decir así. Paula es la chica que tiene la mamá peruana. Sí. Paula. Ella es la chica que tiene la mamá Paula peruana. Pilar. No es Paula, es ¿Ya? Paula porque tengo el dato, ¿ah? Ay, no. Paula, que es de mamá peruana, pero ella es chilena, venía todos los veranos a entrenar a un club en este país que se caracteriza por hacer buenas armadoras. Ah, Cristal. Yo no quería decirlo, pero sí, todos los años venía a entrenar con Cristal y jugaba un montón de campeonatos de verano con el equipo de Cristal, no oficiales, sino otro tipo de campeonatos, y entrenaba acá. O sea, si ella es armadora, digamos, tiene un plus por encima de las otras, que ya me parece que ya se lo sacaron porque, bueno, al final hay Al otras final cosas la que talla vale. empieza, digamos, a predominar. Es en parte gracias a Perú, ¿ah? Sí, claro. A ver, ya como para cerrar con el tema de Copa Panamericana Sub-20, Perú, ¿cómo quedó? En ataque quedó tercero detrás de Cuba y Dominicana. Cuba quedó primero, Dominicana segundo. Mira qué importante es el ataque en el voleibol, como para decirte quién ganó. Mejores bloqueadores, Perú quedó segundo, República Eso Dominicana. me sorprende, ¿ah? A mí no, pero ¿No? este Perú siempre ha bloqueado. Este Perú Sub-20 siempre ha bloqueado, es de lo que se ha valido. ¿Y quién es la más bloqueadora de Perú? La mejor bloqueadora de Perú. A ver, vamos a Sí, porque divertirnos un poco con eso esto. es lo que más me digamos. Mira, la mejor bloqueadora de Perú es Camila Nicole Pérez Rivas, que fue la opuesta, lo cual nos dice que acá hay un problema, porque la mejor bloqueadora de Perú no fue una central. Con razón le dieron el premio a mejor opuesta, porque mira, es la primera opuesta que aparece en la lista de mejores bloqueadoras. Y también es la, digamos. Le dan el premio a la apuesta porque es la apuesta que más hizo puntos. O Sí, sea, a ver, ¿dónde pobrecía. quedó? Sí, de todas maneras. Quedó en el puesto 13 de anotaciones con el puesto 46. O sea, digamos, si Garbacho hubiese sido inscrita como opuesta, hubiese sido Garbacho. Pero como no estaba inscrita como opuesta, la mejor jugadora opuesta es Camila Pérez. Camila Pérez fue la mejor bloqueadora. Y eso sí me sorprende, porque en realidad las bloqueadoras de esta categoría siempre han sido como que Flavia, Claudia Palza, que tiene también un bloqueo espectacular, Aixa Vigil, que no estuvo en el torneo, pero estuvo en la copa, estuvo en el El Coliseo, torneo. nos encontramos con ella. Y eso va por ahí. O sea, Y no. nuestra libero, porque nos ha Nuestra. criticado mucho a la libero, pero yo voy a hacer acá punto de aparte con Andrea Calderón. Andrea Calderón, muchos no lo saben, pero llegó a la selección hace un año y un poquito Un año más. y medio, sí. No más, o sea, no tiene más tiempo entrenando con selección y encima ella tenía a dos jugadoras por encima de ella en el puesto, que eran Evadelaida Talavera, que ya hoy no está más en la selección, en la principal al En la menos, principal al menos. y estaba Andrea Joya. Andrea Joya tuvo un tema de una lesión, la tuvieron que operar, entonces salió, y Evadelaida, digamos, no está más en la selección. Entonces, ella poco ha ido superándolas a todas ellas, y su crecimiento ha sido, la verdad es que A magnífico. mí también, a mí sí me gusta Andrea Calderón Me como encanta, líbero. ¿sí? O sea, sé que ha tenido algunos problemas de ubicación en la cancha, pero eso es un tema de que este ha sido su, digamos, su primera Copa Panamericana contra todas las demás que hayan jugado algún torneo Sí. interesante dentro de lo que es la selección. Pero ya, a ver, mejor servicio. Aquí vamos a hacer un tema bien interesante. Perú está último. O sea, no está último, los últimos son Honduras y Guatemala. Pero vamos a sacar a Honduras y Guatemala de la mezcla, pero está último, pues. Último. O sea, no puede ser. Eso nos tiene que decir que el saque está fallando definitivamente. ¿Qué es lo que sí se destaca en Perú? La defensa. Porque la defensa con Natalia siempre ha sido buena y eso sí hay que decirlo. En realidad Perú sí. con Natalia es el equipo que más defiende. ¿Por qué le funcionó con la categoría de Ángela Leyva? Porque la categoría de Ángela Leyva no cometía errores. La categoría de Ángela Leyva cometía 10 errores por partido. Era magnífico para Sí. una categoría sub-18. Entonces, una categoría que defiende y no comete errores y tiene Ángela Leyva, En gana, pues. Japón. En Japón. En Japón, En Japón. literal. Mejor armado Perú, ya hablamos de por qué no se lo dieron esto. Mejor receptor es Cuba. Yo, Mira bueno, qué raro. este Cuba recibe bastante bien, ¿eh? Sí, ¿no? Es muy raro para Cuba, pero reciben.
Sí, eso lo comenté justo el último día que fue en el coliseo, se lo comenté a alguien y me dijo, es cierto, este Cuba recibe muchísimo más que los últimos Cuba de los últimos general, 20 años. En general este Sí. Cuba sí es rarísimo, pero ya, volvamos al tema. Perú está quinto de la Copa, solamente por encima de Honduras y Guatemala, así que Perú no saca y no recibe. Probablemente van las dos juntas, pues, o sea, si no sacas en entrenamientos tú bien, ¿cómo entrenas recepción? Exacto. Y ahora voy a decir algo que es súper raro y que nunca había visto en la vida. Guatemala tiene menos 0.78% de recepción. Nunca había visto eso. Yo en, tampoco. o ¿Es un sea, error o es posible? No, es posible. Significa, Sí. sí, claro, significa que les hicieron más seises en general de las recepciones positivas que hicieron en la No te cancha. puedo O creer. sea, Pobre chica. pobrecito, sí. Sí. Hicieron 57 recepciones positivas. Ya hablamos de lo que es una recepción positiva, que le llega al armador con suficiente habilidad para que tenga habilidad. Y 59 aces les hicieron. O sea, les hicieron más aces de lo que recepciones positivas. O sea, pobrecitas. Pobrecita. Sí. Pero bueno, o sea, es parte de la copa. Es parte de la Copa también. Pero bueno, cerrando la Copa Panamericana Sub-20. Pero tenemos que seguir con Natalia, porque ahora comienza la Copa Panamericana Sub-18. Otra tortura, no puedo creerlo. Bueno, ya, ahora sí, ya. Mañana. Mañana, ya las chicas están jugando. Bueno, Van a jugar. van a jugar mañana la Copa Panamericana Sub-18, que es la Copa de la categoría, que además de las jugadoras que ya hemos mencionado de la categoría, se unen las jugadoras Sub-18 que faltaban para completar el equipo. Perú ha sido puesto en el grupo B con Cuba, Guatemala y Puerto Rico. Y en el grupo A está República Dominicana, México, Chile y Honduras. Más o menos los mismos nombres, ¿no? Sí, mañana jugamos a las 4. Mañana jugamos a las 4 contra Cuba. Un buen partido, ¿eh? Vamos a tener un buen partido ¿Pero contra es la Cuba. misma hora la de México acá? Eso es lo que quiero saber. Creo que en verano ellos aumentan una hora. A ver, vamos a revisar. Sí, bueno. Pero bueno, justo Perú va a debutar con Cuba, lo cual es un partido un poco simbólico para Perú. Y les voy a decir por qué. Porque este va a ser, es la primera convocatoria oficial de Lisángela López, de nacionalidad cubana. Bueno, o sea, peruana, es peruana, pero ella nació en Cuba. En Cuba. Así que por ahí su partido debut va a ser justamente contra Cuba, lo cual a mí me parece súper, no entretenido. Sé. Sí, es como esas cositas que tiene el vóley, ¿no? De repente en unos años, si llega a ser súper exitosa y está en Europa y qué sé yo, va a decir, y me acuerdo que el primer partido, después de contar toda la historia que fue su proceso de nacionalización angustiante. Angustiante, lo, sí, lo, horrible. Lo he vivido casi yo en carne propia, como si fuera Lisángela. Y, digamos, contar eso, y yo creo que en algún momento se lo dije a ella, no te preocupes que en unos años, cuando seas una voleibolista exitosa, esto que te está pasando va a ser una historia divertida de contar. No, sí, claro, porque yo estoy seguro de que Lisángela tiene una super historia para contar después, sí, por todos los problemas que ella tuvo para poder jugar por Perú, porque Lisángela tenía un problema bien grande para obtener la nacionalidad peruana, que ya dejaremos que ella lo cuente, pero al fin ya es peruana. Y ahora, estaba leyendo las declaraciones de Natalia. Natalia dice, creo que esta va a ser una competencia muy, muy dura, mis chicas son impredecibles, que es natural a esta edad, le falta madurez y experiencia. Tiene razón. Pero estás en una Copa Sub-18, así que todos tienen el mismo problema. Sé que pueden hacer las cosas bien, pero les falta concentración. Mi equipo viene de jugar en la Copa Panamericana Sub-20, lo cual fue una buena experiencia dentro de la competencia. Y jugamos contra equipos de mayor nivel. Pues sí, tiene razón. El tema es que todos están al mismo nivel, sí, porque todos son Sub-18. O sea, decir que tu equipo es joven en una Copa para equipos jóvenes es como que no, pues. Ahora, una de las cosas que estaba leyendo es que Juan Carlos Rodríguez, entrenador de Puerto Rico, dice que el equipo que vino acá a Perú es el equipo que está jugando allá. O sea, se van a enfrentar, porque también están en el mismo grupo, contra el equipo al que le ganaron la medalla de bronce. Porque Perú debuta con Cuba mañana a las 4 de la tarde, si es la misma hora que en México. De ahí juega el miércoles contra Puerto Rico a las 6 de la tarde. Y termina su pase por primera ronda contra Guatemala a las 2 de la tarde del día jueves. No, del día. Del sí, del día sí, jueves. Del día jueves, martes, miércoles, jueves. Ajá. De ahí ya veremos si pasa a cuartos de final, semifinales y final. Perú que ya está clasificado a esta copa, así que también lo debo estar usando como. Sí, como preparación. Como preparación. Ahora, este primer partido con Cuba va a ser el mate y mata. O sea, acá se define en ese partido, porque yo no sé si Puerto Rico tenga un gran nivel como para estar aspirando a algo en la copa. Bueno, por la forma en la que perdió contra Perú Sub-20, que perdió 3-0, como que no siento de que deba ser un problema, pero tampoco hay que subestimarlos, porque un equipo que ha usado una copa para ir a otra,
Sería como subestimarnos a nosotros porque estamos haciendo lo mismo. Sí. Así que, ya, de todas maneras, Perú y Cuba va a ser el partido interesante. Sobre todo, pero es que a ver, por ejemplo, Cuba no está clasificado al mundial. Esta Copa Panamericana Sub-18 da dos cupos al mundial: un cupo que es de Norseca y un cupo que es del área panamericana. ¿Por qué? Porque aparentemente sí, al final le van a quitar el cupo a África. ¿Por qué esto es importante? Porque si clasifican Cuba y Dominicana, entonces van a quedar dos cupos en el aire que probablemente se van a ir por ranking. Y el segundo cupo lo agarraría Colombia. O sea, Eso. podríamos tener cuatro sudamericanos en el mundial como pasó hace 2 años. Exacto. O sea, una vez que ya te meten dentro del sistema del ranking, es bien difícil bajarte, pues, porque tienes ya como que el ranking acumulado de las otras oportunidades. En este momento, de los 20 clasificados, está Egipto como el único país africano que, por ser sede, los voy a mencionar todos súper rápido: Rusia, Italia, Turquía, Bulgaria, Rumania, Bielorrusia de Europa, Japón, China, Tailandia, Corea de Asia, Argentina, Perú, Brasil de Sudamérica, Estados Unidos y Canadá de Norseca. Faltaría clasificar dos del área No, americana. Canadá está clasificado, ¿no? Canadá está clasificado de Sí, Norseca. ajá. Faltaría clasificar dos del área americana que se jugarían en esta Copa Panamericana, que son Cuba y República Dominicana en teoría. Sí. Y si Cuba y República Dominicana clasifican, clasificarían por ranking Alemania y Colombia. Así que Colombia está, digamos, como que alentando a que Cuba y Dominicana sean los clasificados a esta Copa sin ir a la Copa, porque pudieron haber ido. Ahora, estos dos equipos que están, digamos, a la espera, ya casi confirmado, pero a la espera todavía, tienen esta oportunidad porque una vez más África no va a estar presente. Es que África hizo un campeonato con tres equipos, pues. O sea, Sí. África va a estar presente porque el mundial es en África, porque ya se lo dieron a Egipto, pero Exacto. no. O sea, no. Ahora, ¿por qué le dan un mundial a un país que no ha cumplido con un clasificador correcto? No lo sé. Wow. Es ilógico. Eso es un tema de FIBB, y que yo sé que Ari Graza personalmente había estado luchando contra el tema África, porque ellos le habían dado presupuesto y presupuesto y presupuesto, y hasta cierto punto se había visto un avance, porque el avance del voleibol africano sí se nota. Camerún ha avanzado, Kenia ha avanzado, Argelia en algún momento comenzó a avanzar y luego se truncó su proceso, pero siguen teniendo el problema de la no organización de torneos. Sí, la verdad es que es muy gratificante. Yo no sé cómo va a salir ese mundial. La tengo mucho miedo de cómo va a salir ese mundial. Tengo más miedo que lo organice Egipto que a que lo organice Perú. Así de grave. Bueno, es que Perú lo hace todo por inercia también. Sí. Ahora, lo interesante de todo esto va a ser ver a Brasil llegar como Sudamérica 3. Sí, Es bien es muy interesante que Brasil interesante. esté en la mezcla como Sudamérica 3, porque eso lo puede poner en cualquier Cualquier grupo que no grupo. estás esperando. Y Argentina va a estar súper bien, ¿ah? ¿Eh? Argentina está como Sudamérica 1 y viene de ser el mejor sudamericano del mundial anterior. Argentina va a estar súper, súper bien posicionado. ¿Cuándo es la fecha de este mundial, Tony? ¿Cuándo es la fecha de este mundial? Este mundial comienza el 5 de septiembre y se alarga hasta el 14 de septiembre. O sea, es, digamos, como que el mundial con el que Perú finaliza las actividades de voleibol para este año. Se suponía de que la liga iba a comenzar el 23 de septiembre, justamente una semana después de este mundial. Así que el hecho de que la programación haya cambiado no me sorprende, porque esa programación probablemente va a cambiar unas dos o tres veces más antes de tener una fecha exacta. Pero ya, del 5 al 14 de septiembre en Egipto va a jugar Perú el Mundial. Todavía no se han confirmado los grupos. Sabemos de que Perú va a estar en el sorteo definitivamente. Claro, no los bolos, exacto. Egipto, devuélvenos la jugada, porque recuerda que nosotros te pusimos en un súper fácil grupo cuando estuviste acá en el Mundial del Sí. 2015. Y Tony sabe eso. Lo dejamos ahí, Yo pero estuve en el sorteo, nada más. yo también como una espectadora. Yo también. Como una espectadora y tratando digamos, aprender cómo hacían los sorteos. Naya, vamos a explicarlo para que la Me gente acuerdo que no. Natalia lo hizo. Naya, vamos a explicar para que la gente no se vuelva loca. En el sorteo, originalmente a Perú le tocaba en el grupo con Turquía. Sin embargo, cuando llegó el delegado de la Federación Internacional de Voleibol, dijo de que se podía escoger hacer el sorteo con el ranking al 1 de enero de ese año. Y al 1 de enero de ese año todavía no se había jugado el campeonato europeo. Por lo tanto, Turquía salió del grupo de Perú, terminó en el grupo de la muerte. ¿Y quién quedó en el grupo de Perú? Egipto. Egipto. Así que, Egipto, devuélvanos la jugada. Queremos estar en el grupo A. Y fueron unos partidazos para todos los que estuvieron en el dibujo. Uy, no, Y sí, uff. se jugaron 35 sets. Sí. 35 sets se jugaron entre China, Taipei, Egipto, México y Perú. Qué pena que yo estuve en el Miguel Grau, así que no pude ver casi ningún buen partido. ¿Sabes qué es lo más interesante?
Nosotros estamos viendo el Rusia-Japón, que llegó a 35-33 y que también se fue a 5 sets, mientras que estaban sufriendo allá en el China-Taipei contra Perú, pobrecitos. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, Tony, porque tenemos, digamos, a ver, ¿cuál sigue en la pauta? A ver, déjame decir. Recuérdame. Ya que estamos hablando de las categorías bases, va a haber un test event sub-20 en el Coliseo del Callao, y a eso es a lo que nos referíamos con la segunda... lista de convocadas de la selección sub-20, porque si bien Natalia ha convocado a una selección sub-20 y la ha parchado con su selección sub-18, todavía hay muchos jugadores sub-20 que siguen activando en el país y se han juntado para jugar este test event, un cuadrangular internacional que está inscrito en la FIBB, lo acabamos de confirmar, y se va a jugar en el Coliseo del Callao. Así es, vamos a ver el nuevo Coliseo del Callao. Ya está, hay programación y fecha para las entradas, así que se las voy a contar ahorita. Bueno, esta es la lista de Perú. María José Rojas, alias CC, junto con... Por favor. Federación Peruana de Voleibol, pónganle María José. Por favor, por favor, es que yo... Hemos estado 2 horas diciendo, ¿quién es María Rojas? CC, te queremos, tú sabes. Exacto. Que te queremos, pero no sabemos quién es María Rojas. María Rojas, decíamos, ¿quién es María Rojas? María José Rojas. Por favor, pónganle María. Es igual, a López Torres, por favor, López Torres es un apellido compuesto. Ella es María Fernanda López Torres Tapia. Ah, sí, el otro día la presentaron como María López. Yo, ¿quién es María López? ¿Quién es María López? Hay una nueva jugadora. Es como que yo te diga María Málaga, pues. Sí. No se reconoce. Bueno, en fin. María José Rojas, Camila Pineda, Danit Sayaro, Kiara Vicente, Frida Barrera. Hay un error. Alejandra Barrera. Sí, Alejandra Barrera. Tamara Chávez, Chanay Aimé, Rafaela Paz, Diana Quesada, Leslie Johansson. Nicole Johansson. Eva de la Vida Talavera y Chabelita Sánchez. A ver. Aquí hay un tema, aquí hay dos temas interesantes. La primera es que he contado 7 de la categoría juvenil, más las 7 que tiene Natalia son 14, más sí. Taísa, 15. Hay 15 jugadoras en la categoría 15. Juvenil y solamente 7 están activando en la selección de Perú que está yendo a una Copa Panamericana. Si a eso le sumas Nayeli Vilches, por ejemplo, que está en Estados Unidos, son 16 de la categoría. Hay 16 jugadoras de la categoría sub-20, más la China Takeda, 17. 17 jugadores de la categoría sub-20 que no están activando todas. ¿Qué está pasando, Federación Peruana de Voleibol? Exacto, eso es lo que yo también... O sea, a ver, tenemos grupo. O sea, hay gente que realmente podría estar en este... completando el equipo juvenil. Hay gente para tener un equipo juvenil y tener un equipo menores. Y por ahí, de repente, ¿no? Parchar un equipo juvenil con alguna o dos menores que sean buenas realmente y que se les quiera promocionar. Pero no podemos estar... destrozando un equipo juvenil solamente porque queremos poner a las menores. No está bien, señores, y se ha comprobado que hay equipo, porque muchas veces decían, no hay gente, no hay altas, no hay esto. No, sí hay. Sí hay. Sí hay. Pero las altas no van a ir y te van a tocar la puerta de la Videna y te van a decir, mire, quiero jugar vóley. Pues, no, pues, porque también las está buscando el básquet, las está buscando el bádminton. Claro, las está buscando a todos lados. Todo el mundo. Ajá, y es una, digamos, con estas 7 jugadoras, con las otras 7 jugadoras de la categoría podía formar. Segunda. ¿Por qué Nicole Johansson no está con Natalia si Nicole Johansson es una muy buena central? Es más, esa generación tiene una sobrecarga de centrales, algo que no se había visto jamás en el país. O sea, 6 centrales en Perú. Porque tiene a Itza Vigil, que es central, que podrían pasar la punta y que pega muy bien por punta, sería una buena idea. Claudia Palza, Flavia Montes, Ariana Arciniega, que ya la pasaron para opuesta. Nicole Johansson, o sea... Julia Montalbetti, tienes un montón de centrales. Es una buena categoría de centrales y la estás desperdiciando. Ahora, aparte de eso, también tenemos la lista de Argentina. Ah, sí, tenemos la lista de Argentina. A ver, Argentina viene con Victoria Mayer, Ailena Yub, Candela Salinas, Ángeles Ligorria, Martina De Lucci, Sofía Meinardi, Bianca Farriol, Martina Castro, Bianca Cuño, Melissa Corso, la zurda, Berenice Almeida y Azul Ulla. ¿Y el entrenador es? El entrenador es, disculpen, Guillermo Cáceres, el asistente Martín Ambrosini, el fisioterapeuta Ramiro Seco, Nicolás Ruiz, el segundo asistente, y Víctor Ríos, a quien le mando un gran saludo, el delegado de Argentina. Ahora, sí. Si vemos una cosa interesante de Argentina, es que se han mantenido juntas. 9 de las chicas yo las conozco desde Chosica. O sea, ¡su madre! A 9 de las chicas yo las conozco desde que jugaron en Chosica la categoría menores sub-20. De ahí, le sumas a Almeida, que se integró a ese equipo para el siguiente sudamericano, y ya tienes 10 jugadoras que se han mantenido con este equipo durante ya 5 años. Increíble, ¿no? Ajá. El cuerpo técnico también se ha mantenido.
O sea, ha cambiado, ha entrado algunas personas, han salido algunas personas vienen algunas veces, algunas personas vienen, no vienen otras veces, pero es un equipo que se mantiene unido, es un equipo que, hasta donde yo tengo entendido, debería ganar esta copa. Yo, a ver, antes que nada, vamos a decir una cosa. Perú, tranquilamente, porque el equipo juvenil, hasta donde tengo entendido, al final no ha ido a México, solo han ido las menores. ¿Por qué ha pasado este tema? Sería bueno preguntárselo en algún momento a la gente, o que la federación se pronuncie, porque había una gira planteada para los juveniles, y hasta donde tengo entendido, no han ido. Entonces, ¿por qué no está el equipo juvenil oficialmente jugando este torneo? Si le va a servir para el Mundial. Pues, no lo sé. O sea, es que yo creo que ya se dio la idea, ya la federación decidió que la categoría sub-20 no va. Exacto. Entonces simplemente están manteniendo a las jugadoras que, digamos, tienen que jugar la categoría para que puedan seguir avanzando, pero la categoría menores es la que funciona. Sí. Por ejemplo, de la misma Copa Panamericana Sub-20 llegó un punto en el que era Kiara Montes y 5 menores en la cancha. Sí. Ahora, donde yo siento que esto va a ser como que interesante para Perú, porque si bien las categorías se rigen sub-18, sub-20, cuando tú pasas a categoría sub-23, le ganas un año a las demás categorías. Entonces, todas las chicas que nacieron en el 2001 pueden jugar con la categoría de abajo, que es, digamos, la categoría Natalia Málaga. ¿Y quiénes son categoría 2001? Kiara Montes, Shanaya Aimé, por mencionarlo también. Hay varias chicas de la categoría 2001 que se van a poder unir a la categoría de abajo. Claudia Palza también es 2001. Entonces, podría como que agarrarse. Ahora, una cosa que yo también estaba pensando y que también lo está mencionando Gonzalo Odar, Isabela Sánchez no es sub-20. No, pero como es un torneo amistoso, están dando como que... Supongo que estarán dando un extra. Sí, o sea, están dando como que ya, bueno, no es sub-20, pero bueno, que juegue, ¿no? Sí, no, o sea, no, espero que no le hayan puesto restricción de edad, porque si le pusieron restricción de edad, entonces ya fueron, ya, voy a revisar. Sí, pero bueno, vamos a contarles cómo es la programación de este torneo. Para empezar, las entradas están a la venta, ya, ojo, ¿ah? Pueden entrar a Teleticket y comprar y asegurarse su entrada. A ver, me han dado el consejo de que si quieren verlo bien, traten de comprar adelante. No compren tan atrás, porque es un estadio súper amplio, ¿ah? Es súper gigantesco. Súper amplio. Creo que van a hacer falta algunas pantallas en este coliseo. Igual vamos a estar ahí el sábado, ¿no, Tony? Porque... Sí, el sábado vamos a estar ahí porque el voleibol no se detiene y nosotros tampoco. Exacto, pero tenemos que ir a Metropolitana el viernes, así que... Sí, sí, porque ya faltamos. Somos un poco rápido. Pero tenemos dos cosas buenas que después se las vamos a contar. Bueno, las vamos a ir sacando en la semana, pero bueno. Ya están a la venta las entradas. El precio es de 20 soles para las zonas que están más cercanas a la cancha y de 10 soles para las que están más lejos, digamos, del terreno de juego. Si eres menor de 18 años, me parece, sí, menor de 18 años y estás acompañado por un adulto, o si eres mayor de 60 años y estás acompañado por tu nieto, no sé, o estás acompañado, vas solo, no sé, pues a los 60 años tú no se puede mover solo todavía, sí, claro. Pagas 10 soles, ¿no? Así que está buenísimo. La zona más grande, con más capacidad, es la justamente la parte... creo que este es occidente, ¿no? Sí, debe ser occidente. Debe ser occidente, pero la parte alta, que es la que tiene para 1.100 espectadores. Ajá. Ahora, el Coliseo del Callao ya está siendo dividido en las zonas. Este es el test event para los Juegos Panamericanos. Ojo. Así que la fórmula que se va a usar para este torneo es probablemente la fórmula que se va a usar para los Juegos Panamericanos. En todo caso, si cambia, es justamente porque las personas que están yendo a este evento les están diciendo de que no les gusta esto, no les gusta aquello. Así que es muy importante. En Teleticket ya están a la venta las entradas, te dice la distribución de cada una de las cosas. Si tienes carnet de Conadis, también tienes una entrada especial y tienes un acceso especial a la cancha, que es algo muy importante de lo que se está preocupando los Juegos Panamericanos. Y me da tanta curiosidad ver el Coliseo del Callao. Nosotros vamos a estar ahí para decirles cómo se ve, dónde se ve, desde dónde se ve, desde dónde no se ve también. Sí, vamos a tratar de darles todos sus alcances para la gente que no pueda ir ahora. ¿Qué tan fácil es la accesibilidad al Coliseo? Ojo, eso es importante saber. Muchos creen que es en el Coliseo Miguel Grau, me habían dicho eso, pero no. Es terminando el óvalo La Perla. Ajá. Bueno, no sé si un óvalo termina o empieza, pero... O sea, cerca al óvalo La Terminando Perla. La Marina. Terminando la Marina, en el óvalo La Perla,
ahí nomás, frente al hospital, ¿cómo se llama ese hospital? Carrión. Carrión. Ajá, es por donde está la Viderrey, la Vía Deportiva Regional del Callao. Es ahí, ¿eh? Es ahí, pues. Sí, es ahí. Ajá, entonces, vamos a ver el nuevo coliseo, porque hay muchos personajes importantes del voleibol que están maravillados con ese coliseo, y tenemos una entrevista con uno de ellos, que la vamos a ir soltando durante estos días. Pero vamos al test y ven, el entrenador va a ser Carlos Tato Rivero, que... Un saludo para él. Que tú... Que está por acá, ¿no? Sí, vive cerca a mi casa. Vive cerca. Así que bueno. Ah, pero el fixture, no nos hemos contado. No. Argentina-Colombia, el primer día, el día 24, a las 5, a las 7 va a jugar Perú contra Chile. Ese Chile me da miedo, ¿eh? Es el mismo Chile que jugó ahorita la Copa Panamericana. Uh-huh. Después, al día siguiente, el 25, de nuevo, arranca todo a las 5 de la tarde, Argentina con Chile y Perú versus Colombia. Y el último día va a arrancar todo a las 3 de la tarde. Me fregaron. Nos fregaron, el domingo tenemos unas cosillas que hacer, pero bueno, vamos a tratar de estar ahí el domingo también. Colombia, Chile y Perú versus Argentina, la entrega de medallas será a las 7 de la noche. Qué interesante que Perú comience con Chile, porque digamos, este es el Chile que nos sacó dos sets. Así que si este es el Perú alterno, en teoría debería ganar 3-2 también o sufrir mucho con Chile, porque si este sí. Perú gana 3-0, vamos a tener que hacerle muchas preguntas a Natalia. Sí, Natalia, te vamos a hacer dracaris. Sí, te hacemos dracaris. Bueno, ya. Víctor, para comentar unas cosas, Víctor Ramos pregunta, ¿leí que Alondra sí está convocada? Sí, Alondra Alarcón está convocada a la selección de menores. Ella es infantil, pero entra dentro de la categoría de las infantiles sui generis que puedes como que jalar para la categoría de arriba. Irving Leiva pregunta, perdón la ignorancia, pero Perú estará en el Mundial. En el sub-18 sí, y en el sub-20 también. En el sub-18 clasificó el año pasado quedando segundo en el sudamericano, perdiendo la final contra Argentina, la rehistoria. Y en el sub-20 va a estar como cupo mundial, porque está dentro de uno de los 5 cupos mundiales. Sí. Que hablando de eso, como para sacar una nota súper rápido, Estados Unidos en la Copa Panamericana masculina sub-21 no llegó a clasificar y tenía que luchar un cupo con Italia. Pero Cristóbal Marte estuvimos en un partido de la Copa Panamericana y nos confirmó que ya no va. Estados Unidos renunció a su participación en el Mundial porque no tenían equipo. Así que... Increíble, ¿ah? ¿Eh? Increíble. Esto va a quedar para el libro histórico de cosas que Estados Unidos no pudo hacer. Sí, pues, y tenían todo el apoyo. O sea, el equipo de mayores les mandó un videíto. Y este es el equipo que se proyecta para Los Ángeles, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Sí, pues. ¿Ah? Atentos. Ajá. Jimmy Angulo también nos pregunta por Alondra Alarcón. Alondra Alarcón sí está. Patrick Segovia, Aixa Vigil. Aixa Vigil estuvo en el Coliseo con el equipo de Natalia, pero recién estaba regresando de Estados Unidos, así que no pudo participar mucho, no pudo participar de la competencia, y básicamente ella nos decía, estoy yendo de la Videna de la Videna acá al Coliseo, y de acá al Coliseo a la Videna, todavía no he tenido tiempo de disfrutar Perú. O sea, pobrecita. Ahora, Sandra del Águila no está en la selección. Estaba en la lista preconvocatoria del test event, justamente, el sub-20 del Callao, pero no ha venido. ¿Cuál será el nivel? Víctor Ramos también nos pregunta, ¿cuál será el nivel de Nicole Johansson? No sabemos, no la vemos hace mucho tiempo. Así que bueno, es básicamente el lo que va a pasar este fin de semana en el Callao, Tony. Sí, este fin de semana en el Callao, recuerden el Test Event Sub-20, vamos a apoyar a la selección alterna de Perú, pero vamos a ver qué tal les va, y también va a desnudar muchas de las cosas que ocurren, digamos, en cuanto a las convocatorias de Natalia y de los demás equipos. Pero ya, vamos a salir un poco de la categoría Sub-20 y de la categoría Sub-18 y vamos a hablar de las mayores que siguen de gira por Europa. Así es. Ahora están en España. Jugaron un partido contra España en el que ganaron 3-1. Y nos deja bien saber que Perú está ganando, pero un sinsabor también por saber que Perú está ganando. Estamos preocupados de que Perú gane. Nunca pensé que lo diría, pero estamos preocupados de que Perú gane tanto los amistosos. Porque a ver, le ganó Eslovenia, le ganó Australia, le ganó la universidad con la que jugaron, que no recuerdo ahorita el nombre, y le está ganando España. Entonces... hay algo que no está bien. No deberíamos estar ganando tan fácil. O sea, deberíamos jugar con equipos que nos saquen el miércoles. Bueno, ya. Lo que pasa es que está jugando con equipos que están de su nivel para abajo. Sí, ese es lo malo. Ese es un problema porque estás, digamos, le estás ganando a tu nivel. Lo que le pasa a Argentina cuando salía del Grand Prix. Sí.
Argentina a todos los equipos de su nivel le daba 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, todos los eliminaba. Sí. Y luego llegaba al Grand Prix y se enfrentaba con Rusia, nada. Se enfrentaba con Japón, nada. Se enfrentaba con Alemania, bueno, Alemania le ganó una vez 3-2, sí, pero ya. Se enfrentaba a Turquía, nada. Entonces eso le estaba pasando a Perú, pero incluso más abajo. O sea, Perú se enfrenta contra equipos como España, Eslovenia, equipos que le propone, pero digamos no es tan importante, y le gana. Pero luego llega a enfrentarse a equipos que tiene que jugar con ellos, como Dominicana, Cuba, bueno, Cuba, Brasil, y no hace nada, Estados Unidos. Entonces, por eso nos preocupa que esté ganando, porque no sabemos si es por un real avance de Perú o porque los equipos no están dando la talla. Yo, para mí, es simplemente que los equipos no están dando la talla, porque creo que no hay tanto tiempo como para que Paco haya podido ser la revolución del voleibol peruano, ¿no? O sea, no creo que eso esté pasando. Simplemente es que lo puso en algún tuit un amigo del voleibol, que periodista también, Nano, o sea, bueno, es ingeniero, pero arquitecto, perdón, pero ejerció esta noble profesión durante muchos años, así que bueno... digamos, estamos jugando contra equipos que por el ranking están, nosotros estamos por debajo, pues no, o sea, de Eslovenia sí, sí, y de España también, no estoy seguro, sí, voy a revisar, ¿cuál es el ranking? Estamos por debajo de ellos, o sea, mejor ubicados que ellos, y lo mismo va a pasar con México, y deberíamos tratar de estar buscando, o sea, yo felicito esa iniciativa de que se hayan encontrado equipos de nivel para jugar amistosos, pero digamos, de verdad a mí me preocupa muchísimo que estemos ganando. O sea, no quiero ser alarmista, ni que nunca estamos conformes. Si ganamos, que ¿por qué ganamos? Si perdemos, que estamos perdiendo. O sea, no, esta gira en realidad los resultados no son tan importantes. Es más, no deberíamos estar mirando los resultados, sino de cómo está consolidándose el equipo. Pero hay que hablarlo. Ahí está, ese es el tema. La Federación Peruana de Voleibol lo está enfocando mal. Ahora me has hecho pensar. Sí. El problema es que te están pasando fotos de los partidos y punto a punto de los partidos y te lo están presentando como que Perú ganó. Pero es un partido de preparación. Entonces no, digamos, como que te deja ese sinsabor de que, okay, Perú está ganando, pero no es una gira para ganar, es una gira de aprendizaje. Quiero saber si Perú está aprendiendo o no. ¿Cuál? Así, y no nos están dando información de si Perú está aprendiendo o no. Solamente nos están... A ver, el partido creo que se pudo ver porque alguien lo transmitió, me encanta. Lo ha podido transmitir el mismo Perú también, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasó con la Copa, con el equipo sub-20 de Natalia, que jugó amistosos con Dominicana y se dieron, ¿ah? ¿Eh? Algunos ganó Perú, algunos ganó Dominicana. Fue súper pegado, claro, de todas maneras. Y sin embargo, al final, a la hora de la hora, todos vimos el resultado. O sea, Dominicana fue un equipo ampliamente superior a Perú. Sí, pues. Ahora, voy a contestar a algunas personas que están hablando. Ángel Quispe pregunta, ¿se publicó que Perú postularía para hacer una Olimpiada en 2032-2036? Pues sí. Perú, el Comité Olímpico, está pensando en hacer una postulación para el 2032 o 2036 de acuerdo a cómo le van los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y ya, nada, eso es lo que quería contestar. Dentro de lo que es la preparación en general, una de las cosas interesantes es que como solo tenemos fotos, tenemos que evaluarlo directamente de lo que hablan las fotos. Y las fotos que nos han llegado del partido en España ponen a Angélica Aquino como capitana. Raro, ¿no? Que Angélica Aquino sea la capitana. Porque yo creo que, sí, incluso se va a formar un equipo, Angélica Aquino no tiene un lugar en el campo. No lo sé, o sea, a ver, lo que sucede es que no tenía la banda de capitana, sino que estaba primera y antes de la libero, y por consiguiente eso significa que era la capitana. Exacto. Pero también es la número uno, así que como es un partido de preparación, podría, exacto, ser que simplemente sea un partido de preparación el que le pusieron como número uno y ya. Pero ahora, ¿quién será la capitana? Yo creo que, sí, pues es un tema de debate. ¿Quién podría ser la capitana de este nuevo Perú? Yo creo que, no sé si Ángela Leiva. Yo no creo que diga Ángela Leiva. ¿No? ¿Y quién? ¿Pero entonces quién? ¿Carla Ortiz? No lo Zoila. Sé. Podría ser Zoila, pero ¿cómo va a ser la capitana si todavía no entrena con ellos? Yo creo que la capitana en sí va a ser Vanessa, pero... Como las líderes no pueden ser capitanas. Porque, a ver, si te pones a pensar en eso, tendría hasta algo de sentido que Angélica sea la capitana. Porque digamos que es la jugadora que más relación tiene con Paco de las que han estado aquí. Y dentro de todo es una jugadora que tiene hasta cierto punto nivel dentro de la cancha.
Ahora, Patrick Segovia nos comenta, Diana de la Peña estuvo imparable en el bloqueo. Ha mejorado. Pate, no vi el partido, así que no sé si está siendo sarcástico o no, por favor dímelo. No, sí, ha mejorado, Diana de la Peña. Sí, ¿no? O sea, sí. Ya venía mejorando hace bastante tiempo, no le he visto jugar, no vi el partido con España, lo siento. Pero qué bueno que haya mejorado. Sí, ha estado mejorando. Incluso ya desde la liga finales se vio una mejora en Diana de la Peña. Y en los entrenamientos lo que hemos podido ver, yo le he visto mejor a Diana. Creo que Paco le está dando ese plus que ella necesitaba. Sí, pues, ahora, Jimmy Angulo nos pregunta, ¿no sería mejor ver las estadísticas en total? Pues sí, sería mejor ver las estadísticas en total, pero eso también estoy de acuerdo que no se vean porque se las regalaríamos a todos los equipos. Lo que yo necesito saber es si la gira de aprendizaje está funcionando para aprendizaje de Perú. La nota de la Federación Peruana de Voleibol es muy acerca del resultado del partido y no tanto acerca de lo que se está queriendo aprender o no. No sé si han trabajado recepción, no sé si han trabajado saque, no sé qué es lo que están trabajando. No se sabe ni siquiera quiénes entraron. Si Perú jugó con todas, ¿qué es lo más importante? En esta gira, a mí no me importa si Ángela Leyva juega 5 sets. Yo lo que quiero ver es que juegue, porque yo sé que Ángela va a hacer un buen papel en la selección. Yo quiero ver qué tal lo hace Sandra Osto. Quiero ver qué tanto está asumiendo Leslie Leyva, o sea, Carla Ortiz, ¿no? O sea, claro. Esas son las jugadoras que queremos ver. Ángela Leyva, sabemos que lo va a hacer bien. Hoy por hoy la mejor jugadora que tiene el Perú. Quiero ver qué tanto está haciendo Diana de la Peña, Pamela Barrera, o sea, claro. Eso es lo que queremos saber. Taiza, ¿no? La misma Daniela Uribe. O sea, esas son las cosas que importan en esta gira, no el resultado es lo de menos. Claro, ahora, para salir del tema del ranking, bueno, Perú sí tiene mucho más ranking que Eslovenia y que España. España está en el puesto 52 del ranking, Eslovenia está en el puesto 39, Perú está en el puesto 27. De alguna manera, el equipo más fuerte contra el que no vamos a jugar en cuanto a ranking es México, que está en el puesto 21, pero eso viene con el ranking Norseca, así que sí. Ya. Y ahora ya sabemos de por sí que hay muchas personas que están muy interesadas que el ranking tenga una reestructuración bien grande, incluyendo el vicepresidente de la Federación Internacional de Voleibol. Pero eso hasta que pase, tendremos que esperar a la siguiente junta de la FIBB en el cuanto al tema de administración. Ahora, si Angélica Aquino no es la capitana, ¿quién creen ustedes que debería ser la capitana? Acá me están poniendo Claribet. Bueno, Claribet no está todavía con el equipo. Todavía no está. Pero, a ver, por antigüedad, digamos, no la están escogiendo porque la más antigua creo que es Vanessa. Bueno, paréntesis, Vanessa, soy la debería ser. No sé si soy. Qué difícil, ¿eh? Escoger una capitana en ese equipo. Yo creo que al final Paco va a escoger con la que tenga más llegada. Angélica, pues. Sí, Angélica Ortiz o... En realidad, si vamos por eso, sería Angélica, porque Angélica es la que más tiempo lo ha conocido de regatas y es, digamos, en la que más confía y era la capitana en regatas. Uh-huh. Así que si es la capitana, no me parecería raro, solamente me gustaría saber por qué y si va a estar en la cancha también, porque no sabemos si estuvo en la cancha o no. Vamos a ver, porque sí, yo creo que Angélica no va a ser, digamos, la capitana en cancha. Ella va a ser para mí una jugadora más de recambio en Perú, aunque quién sabe, de repente nos sorprende, ¿eh? Sí, ahora, Jorge Barrocal nos pregunta qué tal está jugando Taiza. No sabemos. Está jugando porque la hemos visto en fotos, pero no sabemos. Adrián Urrutia, Ángela le están cubriendo en recepción. Sí, Ángela le están cubriendo en recepción. Están recibiendo con la opuesta o están recibiendo de A4. Y... si Carlota, ya, yo digo por qué no me gusta Ángela Leyva como capitana, porque Ángela Leyva ya tiene la responsabilidad de ser la mejor jugadora de Perú. Sí. Y si tú ves incluso en la FIBB cuando te pide a ti, te pide tu star player y tu capitana. Sí. Como que diciéndote que tu capitana no sea tu star player porque necesitamos de las dos. Sí. O sea, no sé ese favor, pues, claro, ¿no? Ajá, entonces, dentro de todo, bueno, ya, debería ser, si es Aquino, que sea Aquino. Si es Ángela, que sea Ángela. Si es Claribet, que sea Claribet, no sé. Yo también la podría Claribet. Quedó bien de capitana. O sea, el año pasado quedó bien de capitana. Ahora está cerca de un club peruano, Claribet. Ya me lo comentaba. Me han pedido que todavía no lo suelte mucho para que no lo sale. Literalmente me han dicho eso, para que no lo sales. Pero sí, está cerca de firmar con un club peruano. Así que ya lo saben. Para la próxima liga, de repente van a tener a Claribet en la LNCB. Ajá, bueno. Tenemos noticias internacionales también, Tony. Sí, mañana comienza la Liga de Naciones, al fin. Sí, creo que nadie estaba enterado, ¿eh? Bueno, ya. Hace 2 años murió el Grand Prix. Luego se reemplazó por la Liga de Naciones, un evento con 16 equipos. Y ahora esos 16 equipos van a jugar
una ronda gigantesca de partidos que... Inacabable. Inacabables. ¿Cuántos partidos son? Son un montón. O sea, sí, son, ¿no? Son 6 partidos por ronda y son... ¿Cuántas rondas son? A ver, vamos a contar. No digas. Lo voy a decir. Ya fue. Son 20 rondas. Son 120 partidos en la primera ronda y son 20 equipos. Es un montón de juegos y se juega por todo el mundo. Pero ya, la Liga de Naciones ha vuelto. Los equipos han sido divididos de la siguiente manera. No vamos a aumentar todo. En Polonia va a jugar Tailandia, Alemania, Polonia e Italia. En Bulgaria van a jugar Estados Unidos, Bélgica, Japón y Bulgaria. En Serbia va a jugar Serbia, Holanda, Turquía y Corea. Me parece que uno de los mejores grupos de esta semana. Sobre todo porque debutan Serbia contra Holanda. Sí. Y en Brasil va a jugar Brasil, China, Rusia y República Dominicana. La primera vista que vamos a tener a Brasil en este año. Un año muy importante de lo que significa Brasil para Perú. Porque Brasil necesita clasificar en su torneo olímpico para que nosotros tengamos posibilidad. Y la convocatoria de Brasil está bien rara. A mí me da mucho miedo todo lo que está pasando en Brasil. De verdad. Porque encima Azerbaiyán ya anunció que Giovanni Caprara es su nuevo entrenador. Azerbaiyán que tiene en este momento a las dos mayores anotadoras del mundo. Y que comparte el grupo en el preolímpico con Brasil. Ajá. Entonces, Brasil se va a enfrentar contra China en el primer partido. Bien. Bastantes ovarios se requieren para enfrentarte a un equipo como China en el primer día en casa. Sí. Han dejado para el segundo día a Dominicana y el tercer día a Rusia, porque lógicamente Brasil-Rusia es el verdadero clásico del mundo. Las convocadas son Gaby Maraes, Mara Leao, Mayani, Macris, que es una de las grandes sorpresas, digamos, sí, para los que siguen a la selección de Brasil, porque pensaron que nunca íbamos a ver a Macris con la camiseta de Brasil otra vez. Roberta Ratzke, Vía, se han quedado fuera, Amanda está dentro de la selección, se ha quedado fuera Tandara. Por las razones lógicas, se ha quedado fuera Natalia, se ha quedado fuera Adenicia, Ana Carol, un montón de nombres importantes para lo que significa Brasil. La libero va a ser Leia, la libero que estuvo en los Juegos Olímpicos, y culmina el equipo con Tainara, que es de la categoría más abajo de Ángela Leiro. Estoy preocupado por Brasil. Yo también. Yo creo que ese equipo estoy muy preocupada. No sé, me da miedo. Sí, yo también. No por el hecho de que no vayan a jugar bien, porque sí van a jugar bien, sino porque no es el Brasil al que estamos acostumbrados. No es el Brasil que juega y da miedo cuando entras a la cancha. Es un Brasil como que, sí podemos ganarle. Es más, yo creo que Perú podría ganarle un set. Podría hacerle frente, sí. Sí, me preocupa que más que le gane Dominicana, que le gane Azerbaiyán, eso me da miedo. Sí, no, porque para las personas que no saben cómo funciona el ciclo olímpico, Brasil va a tener primero un clasificador en su casa contra Azerbaiyán, Dominicana y Camerún. Sí. Si gana ese clasificador, no juega el clasificador sudamericano, lo que significa que Argentina, Colombia, Perú, Chile, Venezuela y Uruguay se pelearían por un cupo. Pero si Brasil no clasifica, entonces ahí ya, pues, porque Brasil va a venir a clasificar al sudamericano. Ahí ya fuimos, ya. Pasó en el 2012. Ajá. De ahí la Liga de Naciones va a continuar por 7 semanas más. ¿7 semanas? No, tanto no es. Semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, 6 semanas. 6 semanas. Claro, después. Ah, claro, pero después en el Final 6, que son después. 7 semanas. Ese torneo es demasiado largo, demasiado interminable. Hace hasta difícil el seguimiento de la prensa para esto. O sea, si ya para las jugadoras es agotador, o sea, el seguimiento de los medios es confuso también para, digamos, un medio que no es especializado en voleibol, ¿no? Es difícil porque no se hace en barrida. Sí. O sea, yo siempre he creído que si se hiciera en barrida, como se hace el tenis, que el tenis se juega toda una temporada en Asia, luego te vas a Europa, luego te vas a otra parte de Europa, luego te vas a otra parte de Europa, luego juegas por Sudamérica, por Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas como que barriendo. Comienzas en Australia y vas retrocediendo como que vas para acá. Pero acá, mira, la primera semana jugamos Polonia, Bulgaria, Brasil y Serbia. O sea, tienes tres en Europa y uno en Sudamérica. De ahí te vas a Italia, Turquía, China y Holanda. Mira cómo se mueve Turquía. Rusia. Rusia se va de Rusia a Brasil. Luego tiene que ir la siguiente semana a Turquía. Para luego, la siguiente semana, irse a Bélgica. Y luego termina en Italia. O sea, es bien... Claro, es demasiado, demasiado viaje. Ajá. Turquía va a jugar en casa. Luego se va a Tailandia.
y luego para terminar en China. O sea, no se hacen barrida. Podrías comenzar una ronda en Sudamérica, Claro. después todas las rondas en Europa y todas las rondas en Asia, y terminas en Asia donde va a ser el torneo. Claro. Entonces ya como que no tienes No es tan uno, extenuante. y no solo eso, sino que todos los partidos más o menos que se juegan a la misma hora. Sí. Porque si no, tienes ahorita partidos que van a comenzar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, luego paras, y a las 11 de la mañana, y luego paras, y luego a las 3 de la tarde. O sea, la Liga de Naciones lo que necesita es estructuración en cuanto a cómo se juega y dónde se juega. Porque a mí sí me gusta que jueguen los países una y otra vez. Solo que por el mismo hecho de que no puedes cansar a las jugadoras, tampoco vas a meter a todo tu equipo. Claro. Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con esa teoría, con ese, digamos, con esa, digamos, nueva idea que has soltado, Tony. Me encanta. Bueno, vamos a rápidamente, antes de que se nos acabe el programa, porque estamos sobre la hora, Sí. ¿no? Estamos sobre la hora, a comentar lo que ha sido la Champions League, la final, que terminó siendo para, no sé si decirle dos italianos o decir un italiano y un cubano. No, Bueno. porque realmente en el partido masculino entre la Lube y el Zenit Kazán, los cubanos le hicieron el partido a la Claro. Lube, que ahí no hay otra salida, no hay otra respuesta. Ajá, Lube le ganó 3-1 a Zenit Kazán de Rusia. Y bueno, pues es que tienes al 3 de los 4 jugadores cubanos más cotizados de esa generación, que son Osmani Juantorena, que juega por Italia, y Joandry Leal y Roberlindo Simón, que juegan por Brasil. Digamos que el que faltaría ahí sería Wilfredo León, para que juega por Polonia, y ya te terminas la combinación de cubanos. Y tienes un equipo que puede ser campeón del mundo, ¿eh? Si Sí, juntas a todos claro. los cubanos. Ese Cuba podría ser campeón del mundo tranquilamente. Y en el femenino campeonó el Novara, Sí. que yo también le decía Novara, pero es tu culpa. Ya. No. El Novara de Francesca Piccinini y Paola Egonu. Que Paola Egonu fue nombrada la MVP, mientras que en el masculino, Osmani Juantorena, el cubano nacionalizado e italiano, fue nombrado el MVP. Una de las cosas interesantes es que se premiaron los dos juntos. Al fin un Me poco de. encantó. Al fin un poco de igualdad en lo que es el voleibol. Porque el voleibol siempre ha tenido un problema con que al masculino se le daba mucho más que al femenino. Es más, hubo un gran problema hace 3 Grand Prix antes de que terminara el Grand Sí. Prix, porque a las mujeres se les premió con menos de la mitad de lo que se premió a los hombres. Yo, la verdad es que Europa hasta en eso nos lleva a la delantera, ¿no? Sí, pues. Porque la Champions League se ha reformado en muchos aspectos. Por ejemplo, ya no se juega el Final Four, ahora simplemente se juega la final, más parecido al fútbol, pues, ¿no? Se escoge una sede para la final y los que llegaron, llegaron. Ya no hay preferencia del local. Esta vez fue elegido Berlín. Berlín. Así es, más de 9.000 personas en el estadio. Las entradas se acabaron, Muy casi al momento que salieron a la venta se acabaron. buen escenario Berlín, ¿eh? Hermoso, hermoso. La verdad es que nos dan cátedra de voleibol todo el tiempo. No solamente en nivel de voleibol, sino en organización y todo. Tú lo ves y es perfecto. O sea, me encanta. Yo sé que si voy también es perfecto. O sea. Sí, claro. Y también que tenías el Montreux por ahí en Europa. O sea, Sí. Europa nos da cátedra de cómo se hacen este tipo de eventos y todo. Ahora, lo que estaba pensando con la Lube es, sí, pues tienes tres de los cubanos en este momento que podrían estar jugando por Cuba y ganando torneos. Y justo eso es lo que le. Durante la Copa Panamericana Sub-20 pudimos conversar con el presidente de la Federación Cubana, y justo nos estaba hablando un poco acerca de cómo va a funcionar el tema de repatriación de jugadores, si lo van a hacer, si no lo van a hacer. Pero eso es una entrevista de miércoles, así que Así van a es. tener que esperar hasta el miércoles para. Estén atentos al canal de Ajá. YouTube sobre la net, porque va a salir esa entrevista que está muy buena. Ajá, y no solo eso, sino que aparte de eso, si vamos al femenino, Melissa Barra fue la mayor anotadora. Cierto. Entonces, tienes un tema de que tienes cubanos escapándote por todos lados y un equipo de Cuba que en categoría menores gana todo. Y el presidente de la Federación Cubana la tiene bien claro lo que tiene que hacer. Así que esperen esa entrevista que va a estar muy buena. Bueno, Tony, se nos acabó el programa, nos hemos pasado incluso, Nos creo que hemos no. pasado. Solamente voy a comentar rapidito el tema de playa para no Ah, sí, olvidarnos que rapidito. ya están los convocados de Todo, playa todo. en. Los chicos del Sub-20 han sido convocados para los Juegos Panamericanos. Lisbeth Talca y Alexandra Mendoza para femenino. Y Gabriel con Bruno Seminario. Se me fue el nombre de Gabriel. Gabriel Vázquez con Bruno Seminario para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Un equipo juvenil. Vamos a
Vamos a ver qué pasa con eso, porque en realidad los Juegos Panamericanos deberían ser un esto de mayores. Sí, no deberían ir los chicos. O sea, no digo que no deberían ir, pero no deberían ir. O sea, de la misma manera que estamos criticando a Natalia por usar un equipo de una categoría más abajo para jugar unos Juegos Panamericanos, me gustaría entender el proceso de decisión para que los Juegos Panamericanos los jueguen los chicos. Sí. Si hay un buen proceso de decisión, me parece genial. Si no, por el mismo hecho de que he visto que los jugadores de vóley playa se han matado durante todo el tiempo que no hubo dinero en la federación, me gustaría que se respetara eso también. Pero vamos a